cuenta que yo creo que en este momento, dentro del campo de la didáctica y del campo de la educación, necesitamos buscar referencias y referentes que nos animen a ir, diríamos, caminando y abriendo caminos a veces un poco diferentes de los que estamos utilizando, ¿no? Una de las leyes de las neurociencias referidas al cerebro viene a decir que el cerebro no acepta bien que uno intente repetidamente buscar soluciones que no va encontrando, ¿no? Es decir, repetir y repetir y repetir la misma operación. Para el cerebro es mucho más fácil, porque esas sinapsis no están bien conectadas, algún tipo de ruptura del circuito existe y, por tanto, a veces es mucho mejor buscar otro camino y buscar la solución a esto que uno no la encontraba por mucho que repitiera el proceso anterior, ¿no? Y a veces buscar una nueva palabra, buscar un nuevo concepto, buscar una nueva idea de cómo afrontar determinado tipo de problemas nos ayuda a entenderlos de otra manera, a verlos desde otra perspectiva diferente y a refrescar de alguna manera la terminología y la propia perspectiva con que podemos estar analizando el trabajo que realizamos. Por un lado está el concepto de buenas prácticas. Y, por tanto, cómo identificar, cómo analizar, cómo ir recogiendo buenas prácticas. La UNESCO ha dicho que es su gran objetivo para esta década. Y, efectivamente, cómo ir buscando y visibilizando las buenas prácticas que en muchas escuelas se están haciendo, ¿no? El segundo eje, también muy importante, es el eje del engagement, de la implicación. Sobre todo, esto se puede aplicar tanto a profesores como a estudiantes, pero nos interesa mucho en este momento qué cosa de las que hacemos en las escuelas realmente ayuda a implicarse a los estudiantes. ¿Qué es lo que les enamora del aprendizaje? ¿Cómo, en qué situaciones se han sentido más implicados, más, no sé, más convencidos de aquello que estaban haciendo a nivel escolar? Y el tercero es el tema de las coreografías. Y los tres están muy relacionados, como veréis, y da lo mismo que uno empiece por uno, va a acabar en el otro, o que empiece por el otro porque va a acabar con el uno. Cualquiera sea el nivel educativo que pretendamos analizar, está cumpliendo una doble función. Una doble función. Por un lado, es una función social, y la escuela juega una importantísima función social. Es decir, tiene que generar un consenso entre los sujetos que conforman una sociedad, ¿no? Que efectivamente un país y una sociedad necesita que haya una lengua común donde la gente se pueda comunicar, que existan unas ideas, un conocimiento de cómo manejarse con el entorno. Es decir, la escuela nos sirve para integrarnos en nuestro grupo social de una manera útil y de una manera que nos permita, diríamos, adaptarnos, ser productivos, ser eficaces en ese contexto. Primer trabajo que hace la escuela y que lo hace bien unas veces, menos bien otras, pero la escuela lo tiene claro y por eso nos hacen pasar a todos por un conjunto de propuestas curriculares que son comunes y que van a significar que poco a poco vamos creciendo en la misma dirección los sujetos de una comunidad. Pero hay otra función de la escuela que se nos está quedando olvidada. Y es la función de que la escuela, el compromiso que la escuela adquiere con respecto a los individuos como individuos singulares. Es decir, la escuela debe no solamente llevarme a ser un adulto como los otros adultos, debe llevarme a ser un adulto con mis propias características, con mis propias capacidades. Es decir, la escuela debería servir para que cada sujeto se fuera desarrollando en aquellas capacidades que le son propias y en aquellas características que le son propias. Nunca seré yo un buen ciudadano si acabo olvidando de mí, olvidándome de lo que yo soy, de lo que son mis propias cualidades, mis propias características. Y ya veréis que el tema del engagement va mucho por esa vía. No podemos tratar a todos los estudiantes de igual manera porque no todos tienen las mismas motivaciones para implicarse en el trabajo educativo, en el trabajo de su propio desarrollo. Lo que a unos estudiantes puede significarles
un elemento, una propuesta muy atractiva, para otros puede no serlo tanto. Y entonces trabajos demasiado genéricos para todos. ¿Por qué hay tanto fracaso escolar? Porque para muchos niños la propuesta que hace la escuela no tiene nada que ver con sus expectativas, con el tipo de cosa que a uno le interesaría trabajar, ¿no? El segundo aspecto que tendremos que considerar es que, si hablamos de docencia, la enseñanza tiene que estar volcada al aprendizaje y su justificación es el aprendizaje. La enseñanza por sí misma no tiene justificación. Los profesores no somos enseñantes. Los profesores somos profesionales del aprendizaje. Es decir, nuestro trabajo es que nuestros estudiantes aprendan. Si yo me quedo en el simple hecho de enseñar y esto lo desconecto del aprendizaje de mis estudiantes, acaba sucediendo como aquel que predica, pero le da lo mismo si los que le están escuchando le entienden o no le entienden, le siguen o no le siguen. Y la docencia en ese sentido no es enseñar. La docencia es que nuestros estudiantes aprendan. Y a veces cuando se nos rompe el vínculo entre el enseñar y el aprender, y cuando hay profesores a los que no les preocupa tanto si una parte importante de su grupo suspende o queda reprobado, esto significa que para ellos la tarea del aprender se ha quedado en una tarea de un simple enseñar. Y en gallego, si yo tuviera que decir «mi profesor me enseñó mucho», esto en gallego se dice «o meu profesor aprendeu-me moito». Es decir, su tarea no fue que me enseñó o que intentara enseñarme, su tarea fue que hizo que yo aprendiera. Es decir, enseñar en gallego es el verbo aprender, aprender como verbo transitivo que hace que uno hace que otro aprenda. Y por tanto, esa es la tarea, diríamos, de esta conexión entre enseñanza y aprendizaje. Y en último lugar, que la enseñanza como actividad que se desarrolla en instituciones y que se desarrolla en contextos determinados es una actividad muy dependiente del contexto. Por eso podemos hablar de coreografías. Es decir, la enseñanza se produce siempre en un contexto y ese contexto acaba convirtiéndose en un agente de enseñanza. No es un espacio neutro. Cada escuela tiene una identidad y esa identidad de la escuela, ese contexto que se genera en esa escuela, tiene que responder a las necesidades que se están creando en el entorno donde está y con los niños a los que está atendiendo, con los adultos a los que está atendiendo, que son distintos de unos lugares a otros y, por tanto, tenemos que montar, diríamos, adaptaciones y espacios diferentes para poder trabajar con ellos. Para poder hablar adecuadamente de las coreografías y del papel que juegan las coreografías, deberíamos pensar, ya digo, comenzar desde el aprendizaje, porque este es el objetivo al que nosotros tenemos que tender, ¿no? Y en este objetivo hemos pasado por distintos momentos que los describiré muy rápidamente. Hubo un primer momento en los cuales los procesos de enseñar y los procesos de aprender eran procesos diferentes. Se concebían como procesos diferentes, como tareas diferentes y llevadas a cabo por sujetos diferentes. Enseñar era la tarea del profesor y aprender era la tarea de los estudiantes. Hay un segundo momento, donde efectivamente ya hay muchas investigaciones que señalan que los buenos profesores enseñan mejor que los malos profesores y que el aprendizaje de los estudiantes es mejor cuando tienen buenos profesores que cuando tienen malos profesores, ¿no? Y que, por tanto, la forma de actuación de los profesores va a acabar influyendo en las modalidades de aprendizaje que los sujetos mantengan. Y este ha sido un poco el paradigma en el que nos hemos ido moviendo últimamente y por eso se habla mucho de calidad referida a los docentes y se pide a los docentes que se formen y se pide a los docentes que hagan cursos, que mejore su didáctica. Y el problema está que lo hemos situado todo sobre la espalda de los docentes. Y cuando los políticos hablan de mejorar la calidad, siempre tienen en la cabeza mejorar a los docentes y mejorar lo que saben, lo que hacen. Pero es que
una educación de calidad, un aprendizaje de calidad, solo en una mínima parte depende de los docentes y depende mucho más del contexto donde se esté trabajando. Y este es el tercer nivel al que no hemos llegado todavía. Yo entiendo que para que los estudiantes mejoren la calidad de su aprendizaje, la escuela es la que se tiene que mover, la universidad es la que se tiene que mover. Es decir, es una responsabilidad sobre todo de la institución. No dependen de mí, que soy profesor de matemáticas del curso segundo. Esto depende de cómo está organizado nuestro currículo. Que estemos trabajando por proyectos, no depende de mí, profesor individual, porque los proyectos tienen que ser de más de una materia y tienen que implicar a más profesores. Y, por tanto, que no me carguen sobre mi espalda de profesor el hecho de que la educación vaya mejor o no vaya mejor. Que se fijen en las escuelas, en los recursos que tienen las escuelas, en los diseños curriculares que hacen las escuelas, en el tipo de relaciones que guarda la escuela con el entorno en el que está, con otras escuelas. Es decir, esto es lo que va a hacer que los muchachos acaben teniendo una formación más rica y un aprendizaje más interesante que, como podéis entender, las coreografías. Hablar de coreografías es un concepto que viene del mundo de la danza. Es decir, también depende de cada profesor individual qué coreografía monte en su clase, pero mucho más importante todavía es la coreografía institucional, cómo nosotros a nivel institucional estamos organizando el trabajo que se va haciendo. Y la idea de estos dos profesores que comenzaron a hablar de coreografías es que cómo podemos visualizar el impacto del contexto sobre los procesos de aprendizaje. Y ellos pensaron en la danza y pensaron, vamos a ver, hasta un bailarín mediocre, si cuenta con una buena biografía, puede hacer un espectáculo decente, digno. Porque la coreografía, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con los ritmos, que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con los recursos que uno tenga a su disposición, bueno, pues si son buenos, si están bien montados, si están bien diseñados, hasta puede hacer un buen papel. Pero como incluso los muy buenos bailarines, como los pongan en una coreografía defectuosa, acabarán haciendo un desastre. Y entonces, esto, que uno está respondiendo a dos tipos de demandas, a las posibilidades que me ofrece el entorno donde estoy y a mi propia capacitación, a mi propio equipamiento en el trabajo que yo tengo. Solemos hablar, cuando hablamos de coreografías, de dos tipos de coreografías. La coreografía externa, que es lo que los profesores montamos. Cuando se dice que el trabajo fundamental de un profesor es crear ambientes de aprendizaje, lo estamos diciendo con otras palabras. El ambiente de aprendizaje es un ambiente, es una coreografía adecuada para aprender, ¿no? Una coreografía en la cual no solamente son elementos objetivos los que están ahí, son también demandas, son consignas, son tiempos, son recursos que yo pongo a disposición de los estudiantes, ¿no? Por tanto, hay una coreografía externa, visible, que es la que nosotros organizamos. Pero esa coreografía externa está conectada con una coreografía interna, que es el proceso que un estudiante sigue para aprender. Por tanto, determinado tipo de coreografías externas me van a llevar a un tipo diferente de procesos mentales de aprendizaje y, por tanto, a resultados diferentes del aprendizaje, ¿no? Y esto es un poco la idea del esquema de las coreografías. Por tanto, tiene un momento de anticipación. Los docentes anticipamos lo que queremos hacer y en esa anticipación que me lleva a poder organizar el ambiente de aprendizaje, fijaos lo que les lleva para poder montar una obra musical, una obra de teatro, el organizar la coreografía, porque lo tienen que ir pensando de antemano cómo se va a desarrollar esto. La cuestión está que si mi aprendizaje es experiencial, el tipo de proceso de aprendizaje, es decir, si la coreografía, el modelo externo, es el aprendizaje a través de la experiencia, el proceso interno que va a seguir este estudiante es muy diferente de si la coreografía que he montado es como para un aprendizaje conceptual, el tipo de procesamiento mental que va a seguir este estudiante para llevar adelante el aprendizaje y llegar al producto. Nos pasa, a mí me pasa muchísimo, yo soy profesor formando profesores en mi universidad.
Claro, nuestros muchachos se van de prácticas y van haciendo las prácticas y, por tanto, les montamos una coreografía donde ellos se trasladan a una escuela distinta de la universidad. Allí van a pasar un tiempo, van a trabajar con los profesores, van a estar trabajando con los niños, etc. Esa coreografía puede ser diferente según la monte, pues, qué sé yo, visitando distintas escuelas o visitando distintos servicios de esa escuela o trabajando únicamente en la escuela o trabajando solo de observador o haciendo otro tipo de cuestiones. Bien. Se monta la coreografía. Los muchachos, futuros profesores, van allá, hacen sus prácticas, viven aquel momento y hacen su reflexión final, su trabajo final. Fijaos que en el proceso de la coreografía interna, esta coreografía externa me debería llevar por 5 pasos diferentes, de los cuales 5, en la mayor parte de los casos, solo se utilizan los 3 primeros. ¿Esto qué significa? Significa que el producto final que yo obtengo, que el aprendizaje que yo obtengo, sale deficitario. Porque, por ejemplo, es muy diferente que yo haga mi memoria final solo desde la práctica que yo he hecho a que me cuenten otros compañeros qué prácticas han hecho ellos y dónde las han hecho. De manera tal que yo, vicariamente, estoy aprendiendo también, es como si hubiera hecho diversas prácticas. Es decir, que mi práctica ya no será solo práctica, también he aprendido teoría de la práctica porque voy conectando unas cosas con otras. Pero esto, si me quedo únicamente en enviar a mis estudiantes a prácticas sin hacer después ninguna consideración de esta coreografía interna que yo debería haber seguido en función de la externa, esto es lo que de alguna manera enriquece el aprendizaje, porque me ayuda a poder entender qué tipo de procesos mentales son coherentes con aquel tipo de organizaciones del contexto que yo haya hecho. En definitiva, a través de las coreografías lo que logramos es que se ponga el acento en el ambiente de aprendizaje, ¿no? Enseñar, en este sentido, es configurar, ser capaz de configurar ambientes ricos de aprendizaje. La diferencia entre un profesor inexperto y un profesor experto no es tanto, que también puede ser, lo que saben de la disciplina. Es posible que ahora algunos jóvenes que salgan de la universidad y que sean profesores inexpertos sepan más de la disciplina que un profesor que ya lleva tiempo enseñando. Pero esto no va a hacer que sus clases sean mejores. Lo que hace la diferencia entre un profesor inexperto y un profesor experto es que el profesor experto domina más esta capacidad de crear ambientes de aprendizaje. Y lo domina más en la medida que conozca lo que son los estudiantes y, por tanto, el engagement, pero está más capacitado. Este sería un buen profesor, aquel que está más capacitado para crear ambientes ricos de aprendizaje, es decir, coreografías más interesantes y que me lleven a procesos de aprendizaje más ricos. Porque lo que nos está pasando a veces es que ese proceso mental funciona como una caja negra. Es decir, yo sé lo que les enseño a mis estudiantes y sé lo que producen al final, pero no sé qué demonios ha pasado en su cabeza, cómo ha ido circulando la información en su cabeza, cómo han ido relacionando unas cosas con otras. Y desde esa perspectiva, las coreografías internas nos ayudan a iluminar un poco ese proceso, igual que están haciendo otras perspectivas, diríamos, las neurociencias, los procesos de análisis cognitivos, etcétera, que van desarrollando los sujetos. Por tanto, las coreografías son coreografías individuales y coreografías institucionales. Efectivamente, no en todas las escuelas se puede trabajar así, no en todas las instituciones tienen este tipo de dinámica, este tipo de organización, etc. Y, por tanto, a veces lo que cada profesor puede montar en su clase también es, ya digo, o puede ser una coreografía muy minimalista, muy de elementos mínimos, o puede ser una coreografía rica donde uno vaya efectivamente haciendo cosas interesantes, ¿no? Y las coreografías institucionales, que eran lo que os venía diciendo. Las buenas instituciones, las instituciones que se organizan de una manera rica, influyen en el proceso de aprendizaje de los sujetos. Es decir, ¿aprendería lo mismo un niño yendo a una escuela que está organizada de una manera que a una escuela que está organizada de otra manera?
plantearnos en realidad en qué puede cambiar mi escuela, no solamente en qué puedo cambiar yo, porque lo que yo pueda cambiar está bien, pero va a ser insuficiente. ¿En qué medida nuestra escuela puede ir evolucionando y puede ir cambiando estas propuestas curriculares, el tipo de coreografía general que se monta para el aprendizaje de los estudiantes, etcétera? Hay muchas escuelas en Colombia, por ejemplo, que comienzan a trabajar el ajedrez desde que los niños son pequeños, pero las piezas de ajedrez son los propios niños. Quiero decir que ellos aprenden cómo se mueve un caballo, cómo se mueve un alfil o una reina, y entonces, claro, si ahora voy a hablar de implicación, fijaos, mayor implicación que esta, que hacer previsible cómo me tengo que mover yo como caballo y qué tipo de consecuencias va a tener que yo me mueva para un lado, que me mueva para otro. En definitiva, es implicarme en cuerpo y alma, porque tengo que estar atento, tengo que estar metido en situación y tengo que hacer aquel tipo de cuestiones que, de alguna manera, tienen que ver conmigo, ¿no? De las coreografías pasemos a la buena enseñanza. Es decir, al final, una coreografía tiene sentido porque me permite hacer una buena enseñanza, y la buena enseñanza va a tener sentido porque me permite lograr un buen aprendizaje, ¿no? Hay profesores que dicen, bueno, alguien tiene una pregunta y entiende que esto ya es una interacción con sus estudiantes. Claro, es una interacción con el grupo, pero no es una interacción sujeto a sujeto, para poder yo saber y poderme acercar al sujeto que está hablando, ¿no? La cooperación entre estudiantes es otro elemento muy interesante, de manera tal, y sobre todo ahora que hay cada vez nuestros estudiantes son más heterogéneos, se pueden ayudar mucho más unos a otros, toda esta historia del peer tutoring, de manera que chicos que van más avanzados puedan trabajar con otros chicos o en grupos con chicos que van menos avanzados, ¿no? Chicos de cursos superiores que trabajan con chicos de cursos inferiores, ¿no? El feedback a tiempo. Feedback es transmitir información sobre cómo van, ¿no? Y este es el gran drama que tenemos. Si tenemos muchos estudiantes en clase, esto no es demasiado fácil y hay que buscar estrategias para que este feedback les pueda llegar a todos, ¿no? Pero efectivamente, no sirve de nada que yo mande trabajos a mis estudiantes y luego no se los corrijo y, desde luego, si luego no les devuelvo información sobre cómo lo han hecho. No sirve de nada que hagamos exámenes si al final no tienen, porque no sirven de aprendizaje. Es el feedback el que a mí me va, y no solamente me da información, me realimenta, que significa que me reenamora, que me reencanta con las cosas que estoy haciendo, que me remotiva, ¿eh? Y si no tengo este tipo de información, pues no. Y hay profesores que no dicen nada, que al final el estudiante está, ¿qué tal te va en esta materia? Pues no sé. Todavía no hemos hecho el examen, por tanto, no sé. Y claro, que uno no sepa cómo le va en una materia o en un trabajo que está haciendo, significa que está avanzando a oscuras. No sabe si está bien o está mal, si va llevando las cosas adecuadamente, si no las va llevando. Esta falta de feedback hace que sea un proceso muy opaco el que siguen muchos estudiantes, ¿no? El tiempo en tarea. Los americanos a esto le dan muchísima importancia y ahora tenemos que empezar a dársela todo, porque el tiempo es un elemento fundamental. El tiempo tiene mucho que ver, el tiempo en tarea tiene mucho que ver con lo que hablaré a continuación, que es de la implicación, ¿no? Es decir, no es un problema de tiempo solo el aprender, es de tiempo en tarea, es de tiempo eficaz. La comunicación de altas expectativas, esto es otro de los aspectos que toda coreografía didáctica debería incorporar, ¿no? Es decir, los estudiantes avanzan y actúan sobre todo en función de las expectativas que les transmitamos, ¿no? Y estas expectativas, fijaos, son a veces muy, muy indirectas, porque se nos escapan cosas que no controlamos. Mi hija me contaba un día, cuando tenía 3 años, me contaba que en su clase la profesora había puesto una mesa al lado suyo. Ya había hablado yo con la maestra y ya me había contado que efectivamente para ayudar a los niños que iban mal, la profesora había puesto una mesa más cerquita y les pedía que fueran a esa mesa porque decía, así los tengo más cerca y les puedo ayudar a trabajar mejor. Pero claro, la versión de mi hija era totalmente contraria a esta. Me decía, ¿sabes, papá? En mi clase hay una mesa de los tontos. Y claro, nadie quiere que la profesora le diga que vaya a esa mesa
Porque, claro, es como decirte que no sabes hacer las cosas, que no puedes hacerla, y efectivamente, quiero decir que esa comunicación de expectativas también a veces es muy importante, y no solamente cuando se comunican explícitamente lo mucho que se espera de ellos, lo mucho que tal, ¿no? Bueno, vamos. Y de la buena enseñanza del engagement, y solamente aquí os quería decir, ¿qué es esto del engagement? ¿Qué significa el engagement? Podríamos entender que a más implicados los estudiantes, mayor nivel de aprendizaje vamos a tener, ¿verdad? Mayor nivel de aprendizaje vamos a tener. Es decir, esto lo hacemos desde la educación inicial, ¿eh? Cuando se hacen evaluaciones de clases de niños pequeños, una forma de evaluar una clase, no a los niños, a la clase, es ver cuál es el nivel de implicación de estos niños. Es decir, cuánto se meten en la tarea, cuánto, diríamos, logran estar metidos en cuerpo y alma en las tareas, etc. Bien, los estudios sobre engagement normalmente han tendido a traducir esta idea del engagement, de la implicación, en características personales de los sujetos, ¿no? Por tanto, sujetos más inteligentes tienden a implicarse más. Chicos que provienen de familias más, diríamos, donde están más preocupadas por el aprendizaje, que colaboran más, tienden a implicarse más en las tareas escolares. Chicos más motivados, etcétera, con un carácter más proactivo, tienden a implicarse más. Pero claro, con esto estamos nuevamente haciendo que los problemas de implicación sean problemas individuales. Y con esto estamos manteniendo esa perspectiva que decíamos antes. Si los estudiantes se implican, es porque son buenos estudiantes, y si no se implican es porque son malos estudiantes, como si no tuviera nada que ver conmigo, profesor, el que el estudiante se implique o no se implique, ¿no? Los estudios son sobre características de los estudiantes, sobre cómo ellos se motivan, cómo no se motivan, cómo no se... Claro, pero algo habrá que pensar. ¿Será que no estamos haciendo las cosas bien y por eso no se implican en el trabajo que les proponemos? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad institucional que tenemos en este tipo de cosas, ¿no? Pero esto, como no lo hemos estudiado mucho, no lo sabemos. No sabemos qué cosas son las que atrapan más a nuestros estudiantes. O quizá tengáis alguna hipótesis, pero esto habría que confirmarlo más. Esta es la importancia del engagement en este momento. Preguntar a los estudiantes, mira, de estos años que has pasado en esta escuela, ¿qué cosas de las que has hecho son las que te han atrapado más, las que te han impactado más? Aquellas que para ti han supuesto un reto y las has asumido como un reto y efectivamente te has implicado más, te has metido más en las tareas durante todo este tiempo. Y de ahí podemos hacer una cartografía de la calidad vista desde los estudiantes, que seguramente nos sorprenderá, porque hay determinado tipo de cosas que a nosotros nos parece que son muy buenas, pero a ellos no les han interesado mucho, y habrá otras cosas que a ellos les ha interesado mucho, pero que nos han pasado desapercibido a nosotros, porque estamos tan pendientes de la disciplina, del libro de texto o de algún otro tipo de actividades que tenemos en nuestra cabeza, que efectivamente no nos hemos preocupado por el engagement, porque los estudiantes realmente se motiven y se metan de lleno en el trabajo que estamos haciendo. Y por tanto, en conclusión, simplemente retornar al principio. Yo puedo preocuparme por cómo implicar a mis estudiantes más en clase, y esto me va a llevar a analizar qué es lo que ellos piensan, desde ahí construir elementos de buena docencia y diseñar coreografías que sean coherentes con esto. Puedo estar preocupado por las buenas prácticas docentes, identificar los elementos que configuran buenas prácticas docentes y desde ahí construir coreografías que me lleven a facilitar una mayor implicación de los estudiantes. O desde las coreografías analizar cómo en esta coreografía estoy atendiendo los elementos de la buena enseñanza y desde ahí procurar que mis estudiantes se me impliquen más. Y no quiero acabar sin decir que una parte muy interesante de las coreografías son los libros. Es decir, cómo en mi coreografía están funcionando los libros. Hay varias cosas que no sé si conocéis. ¿Sabéis que el mejor predictor de cómo va a evolucionar un niño pequeño
es si sus padres le leen o no le leen por la noche antes de dormir. Que se ha encontrado que es una característica fundamental en todos aquellos niños, estudiados, claro, que han ido evolucionando y que han tenido una escolaridad futura muy positiva. Que uno de los riesgos que estamos corriendo es que nuestros estudiantes no leen libros, no leen libros completos, no los leen los futuros profesores, me quiero referir. Por tanto, luego el problema lo trasladarán ellos. Es decir, todo el mundo cita a Vygotsky, quisiera ver quién ha leído completo un libro de Vygotsky o quién ha leído un libro de Piaget completo. Y en la medida, he trabajado mucho con diarios, ya sabéis que alguno de mis libros trata sobre los diarios, el que los profesores empiecen a escribir significaría que empiezan a leer de inmediato, porque para poder escribir sobre cosas yo tengo que leer, si no, claro, tampoco me las voy a inventar, tampoco no sé qué. Y es como una cadena en la cual cuanto más leo, más tengo ganas de escribir, y cuanto más escribo, más tengo ganas y necesidad de escribir. Y esto se puede empezar ya desde que los chicos están en la secundaria. Es decir, que efectivamente esto puede ser lo mejor que podemos hacer con ellos. Y de esta manera también los libros forman una parte muy importante de las coreografías. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Thank you.